Buenas y bienvenidos al canal de Decorar tu Casa un día más. Hoy vamos a continuar por la habitación y lo que vamos a hacer, lo próximo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a vaciar todo este armario, que es una de las cosas que hicimos al principio, pero que como tenemos todo esto nuevo de almacenaje, pues no lo vamos a necesitar. Y de hecho este espacio lo queremos aprovechar para un escritorio. Así que vamos a vaciarlo, vamos a sacarlo fuera y vamos a colocar un escritorio nuevo. Por aquí tenemos la silla, que va a ir a conjunto con el escritorio, y este mueble que también vamos a colocar. Todo de miro y tengo. Además, toda esta semana hemos estado haciendo la parte trasera de esta estantería, que muchos lo comentasteis que íbamos a hacer, y hemos colocado esto de aquí, que ahora os explica Iván cómo lo hemos hecho, y pues vamos a continuar con lo nuestro. Como veis, por aquí hemos puesto ya un fondo de la estantería, que lo que hemos hecho ha sido comprar fuyola y la hemos forrado con papel de pared. Nosotros hemos cogido este porque es el que teníamos por aquí por casa, que es el que utilizamos en el apartamento de los padres de Cristina para forrar algunos cajones, y me parecía que encajaba bien. Aparte, hemos hecho una cosa... ¿Dónde está el mando ahora? Aparte, hemos hecho una cosa muy chula porque hemos puesto una tira LED por detrás, pegada al mueble de aquí, así separándolo con tornillos y con unas tuercas en la distancia que quede separada de aquí, y queda ya este efecto. Y ya veis que ha quedado muy chulo. Cuando esté toda la decoración, pues quedará muy guay. Si apagamos la luz, pues se ve un poquito más. Vale, pues ya tenemos toda esta zona despejada. Lo único que nos queda es la vitrina, que la tengo que vaciar un poquito. Tengo que reconocerlo que está bastante cargada, como decía Cristina. Uno de los principales problemas que teníamos era que teníamos unos escritorios muy grandes y poca zona de almacenaje. Así que lo que hemos hecho ha sido invertirlo. Mucho más zona de almacenaje y un escritorio pequeñín para hacer lo necesario y útil, que es el ordenador y sentarse y hacer cuatro cosas en el ordenador y listo. Esta es la estantería que vamos a montar y la verdad es que nos gustó muchísimo porque en esta parte de aquí tiene para colocar algo de decoración y así algo así de almacenaje también. Y por abajo tiene pues puertas, así que podemos almacenar cosas pues que no deban de estar a la vista, vaya. Vale, pues ya tengo todo sacado de la caja y creo que va a ser más fácil porque después de montar los dos armarios esto debería estar chupado. Vamos a ver qué tal. Toca ponerlo de pie. Y ya tendríamos nuestro mueble acabado. Como veis, aquí queda todo esto para almacenaje y por aquí abajo podemos hacer pues más almacenaje, pero ya escondido, que es lo que nos interesa. Y aquí pondremos pues cositas bonitas. Voy a por la siguiente parte, que es el escritorio que va a ir aquí, que lo tenemos arriba. Y es un escritorio que ya teníamos hace tiempo. Vamos a verlo. Bueno, y este es el escritorio que vamos a colocar allí para poner el ordenador y demás. Ya lo he vaciado por aquí, lo he dejado aquí y luego ya miraremos dónde lo colocamos. De momento lo vamos a bajar. Y como necesitamos una silla, como os comentaba antes, pues también tenemos esta de miro y tengo, que es muy bonito el diseño, ahora lo veréis, pero me gusta muchísimo. Ya la abrimos el otro día para echarle un vistacillo y ahora os lo voy a enseñar a ver qué os parece. Mirad, es muy chula, ahora veréis, la vamos a montar.
la hemos escogido de un color muy chulo, a mí al menos me gusta mucho, a Cristina también, ¿no? Es color camel. No queríamos ni la silla típica que se pone de moda, que están ahora todo el mundo que tiene las sillas, pero son muy bonitas, pero no son del todo cómodas para estar trabajando todo el rato. Y tampoco queríamos una silla de estas... Queremos una silla para trote, vamos claro. A decir. Tampoco queríamos una silla súper voluminosa, queríamos una silla guapa y que fuese cómoda. Y esta tenía pues los dos cosas a nuestro gusto, claro. Y la verdad es que nos gusta bastante, estamos deseando verla montada. Pero tiene un tacto súper chulo, me encanta. Y ahora ya el último paso de todos, que es encajarla. El último que sentarse. ¡Wow! Perfecta para mí, que soy bajita. Tiene pinta de ser muy cómoda. Estoy deseando sentarme. Aquí tenemos los mangos. Bueno, mangos, no reposabrazos. Bueno, sí, reposabrazos. ¡Oh! No lo había visto, qué mono. Madre mía, qué ha hecho de tornillo. 5 años después. El reposabrazos colocado, qué bonito es. La tenemos completamente lista, súper chula, y a ver qué te parece, Iván. El momento decisivo, la voy a probar. Es cómoda, ¿eh? Cómoda. A ver, levántala a tope. Con la pantalla del ordenador aquí. A mí me colgarán los pies, ¿o sí? No, sí. Es muy guapa, ¿eh? Muy chulo el color, me gusta mucho, sí. Y ahora el siguiente paso. Mira, parece de la mafia. Venga, va, siguiente paso, va. Pues esto ya va cogiendo otra forma. Lo cierto es que con los armarios se ve súper bonito y muy bien ordenado, aunque dentro hay que acabar de ordenarlos mejor. Pero esta zona me gusta mucho y aún nos quedan cosas, ¿eh? Porque queremos poner un papel pintado, listones por allí, tenemos que llenar aquello, que esto por cierto lo cogimos a medida para que nos cupiera, esto hay que acabarlo de pegar, pero nos cupiera este estante y luego esta vidriera, digamos, al lado. Y así pues quedará todo conjunto. Vale, pues ya tenemos todos los muebles montados. Muchos nos habéis escrito sobre el fondo de esta estantería, que podríamos haber aprovechado más el fondo. Es verdad, pero como teníamos esta estantería aquí en casa, pues para qué gastar dinero teniendo ya una en casa. Así que vamos a hacer una cosa, que es un experimento. Voy a guardar detrás del fondo las cosas que menos se usan. Por ejemplo, una caja muy grande que tengo de una máquina, que hasta que no la pueda montar, pues va a ir detrás ahí. Y todas las cajas de las colecciones de figuras y todo esto, pues van a ir detrás de este mueble. Así lo tenemos todo almacenado ahí y lo recordaré. Solamente sea, tengo que buscarlas, pero no es algo que tenga que estar habitualmente cogiendo. Alguien me dijo que podía haberle puesto ruedas y fue muy buena idea en ponerle ruedas, pero no caí en ese momento. No pensamos. Pero es muy buena idea, ¿eh? Lo de las ruedas. Claro. Igual algún día lo cambiamos. La máquina que vamos a guardar detrás, bueno, es para hacer gimnasia, pero por ahora como hace frío, pues no la vamos a montar. La excusa máquina, del frío, ¿no? Claro. La máquina iba a ir montada arriba, en la terraza de arriba, la azotea. Pero en una zona que vamos a hacer de gimnasio. Pero como aún no vamos a empezar esa reforma, pues de momento, para que esté dando vueltas, la vamos a guardar aquí detrás. Así no se ve, y también es que pesa muchísimo y dentro del armario pues ocupa un espacio innecesario, así que aquí, como no tenemos que ir cogiéndola ni nada, pues quedará bien recogidita. Así quedaría pues detrás de la estantería, oculta, vamos a decirlo así. Y por aquí Iván tiene unas cajas de las figuras, que no sé exactamente por qué las tiene, pero bueno, las quiere básicamente. Son figuras de coleccionismo y esto se revaloriza con su caja. Y la caja no vale. ¿Y si se revaloriza, la venderás? Sí, no. O sea, las guardamos para... Las cajas van a ir aquí. Bueno, de esta manera pues aprovechamos un poco el hueco y no queda un hueco inutilizado. Va a quedar todo oculto. Retiro el mueble y hasta ahora este mueble lo vamos a fijar igualmente. Y aquí tengo pues todo lo que no se va a utilizar durante un tiempo. Nunca. Cajas y herramientas y máquina de deporte. Y ahora pues lo ocultamos detrás de... Ojos que no ven, corazón que no siente. Llega el momento de ordenar y estamos haciendo recolección de cajas y cestas que tenemos por casa, porque tenemos un montón. Cristina quiere comprar unos cestos transparentes, pero creo que con estos cestos que tenemos por casa, que tenemos un montón sin utilizar, también vamos a almacenar un montón y no hace falta coger unos cestos nuevos. Así que primero vamos a intentar aprovechar todo lo que tenemos y luego, si en caso, compraremos. Hay que ahorrar dinerillo.
De la limpieza, porque ya hemos hecho varias limpiezas. Mirad aún todo lo que tenemos para... Aún se pueden tirar cosas. Cuando parece que ya no se puede hacer más limpieza, todavía se puede hacer un poquito más. Así que nos vamos a esforzar al máximo para que nos quede lo más ordenado y limpio posible. Vale, chicos, os voy a enseñar cómo estamos haciendo más o menos esto. Y lo hemos ordenado por cosas. Estos son pues trastos que sirven pues para tecnología. Esto es un purificador de aire. Esto es un dron que graba. Y la chimenea de fuego a tierra, que no da calor. Aquí todo el tema de ordenadores, cuando trabajamos con ordenadores, que esto no lo podemos encima de las piernas. Por aquí abajo tengo todo lo que es tecnología, cableado y todo esto. Y abajo del todo he puesto manualidades. Por aquí de momento he metido varias cajas con cosas que son de utilidad. Luego aquí abajo tenemos todo lo que son archivadores y tal. Luego estas cestas que aún no sé dónde las voy a colocar, pero no sé si van a ir aquí. Pero bueno, esto lo quiero en modo librería, con alguna figurita y tal. Y los cómics y los mangas por aquí. Luego, si venimos por este otro lado del armario, tengo por aquí lo que es el tema de deporte. Esto está un poco improvisado porque me va a hacer falta otro estante aquí. Entonces aquí irá otro estante y todo esto va a ir un poco en el estante este. Y si venimos por aquí, la aspiradora que la tengo por aquí, que esto va a ir colgado aquí dentro. Por eso dejé aquí abajo la toma de corriente y la impresora. Y mirar aún todo lo que me queda. Madre del amor hermoso. Y el escritorio que casi no se ve ahora, pero estoy en ello, ¿eh? No os preocupéis que poco a poco lo voy a hacer. No sé si recordáis esta habitación que estuvimos haciendo la reforma hace unos meses. Colocamos todo esto de aquí, luego pusimos la cama, esta nido, y luego pusimos también estas cortinas que se iluminan, que es muy bonita, ¿eh? Y lo que estábamos valorando es que esto de aquí no lo utilizamos mucho. Lo que normalmente ponemos es, pues, es el teléfono, cuatro colonias, vamos, que no le damos mucho uso. Entonces estábamos pensando en quitarlo y colocar aquí el mueble que hicimos para aquella habitación. Por eso lo vamos a subir y lo vamos a probar. Y así nos quedaría ya pues más o menos ordenada. Nos faltan eso, cuatro cosillas por acabar. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así y ya se va viendo todo pues más ordenadito y ya se va viendo mejor. Así que bueno, hemos podido aprovechar el armario para esta habitación que falta nos hace almacenar cosas. Pero otro día nos encargaremos de esta habitación. Pues sí, ya le daremos otro ambiente y otras ideas. Y bueno, chicos, esto ya está cogiendo la forma definitiva. Nos queda muy poco para acabar esta habitación. Simplemente lo siguiente va a ser rellenar todos estos huecos en plan decoración y cuatro cositas. Bueno, quedan algunas cositas, ¿eh? Por eso queremos poner papel pintado, algunos listones, pero bueno, ya lo iréis viendo. Pero queda nada, muy poco, y lo podréis ver acabado, que estamos deseando. Así que hasta el próximo vídeo. Nos vemos muy pronto. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cuando suba otro vídeo.